Saludos a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez, Julia de Burgos desde la masculinidad. Yo misma fui mi ruta. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisoria no resistían caminar hacia atrás. Y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. A cada paso adelantado en mi ruta hacia el frente, rasgaba mis espaldas el aleteo desesperado de los troncos viejos. Pero la rama estaba desprendida para siempre, y a cada nuevo azote la mirada mía se separaba más y más y más de los lejanos horizontes aprendidos. Y mi rostro iba tomando la expresión que le venía de adentro, la expresión definida que asomaba un sentimiento de liberación íntima, un sentimiento que surgía del equilibrio sostenido entre mi vida y la verdad del beso de los senderos nuevos. Ya definido mi rumbo en el presente, me sentí brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos sin historia, de los suelos sin porvenir, del suelo siempre suelo sin orillas, de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui toda en mí como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes. Cuando ya los heraldos me anunciaban, en el regio desfile de los troncos viejos, se me torció el deseo de seguir a los hombres, y el homenaje se quedó esperando. Julia de Burgos. Bien, quise leer primero este maravilloso poema, porque aquí está resumida básicamente cómo es que Julia, la lectura que Julia de Burgos hace sobre la masculinidad y sobre los hombres de su época. Antes que todo, quiero decir, ¿verdad?, que Julia de Burgos es una poeta de Puerto Rico, de Carolina, Puerto Rico. Es una de nuestras grandes poetas. Y por lo tanto, ¿verdad? Leerla a ella en parte es leer parte de la idiosincrasia puertorriqueña. Julia de Burgos, pues, tenía una vida, ¿verdad? En el contexto en que ella se cría, ¿verdad? En que ella se desarrolla, pues, obviamente, un contexto heteropatriarcal. Vamos a decir que Julia, con sus poemas, está descargando una carencia que tiene la sociedad ¿verdad? La sociedad de su época, de brindarle a la mujer el espacio que se supone, ¿verdad?, que ya en la época de ella se está vislumbrando que debe ocupar la mujer un espacio de más autonomía, de más asumir posturas y de participar más en la vida política, entre otras cosas. Entonces, la masculinidad es una limitación categórica que necesariamente es contextual, simbólica y cultural. Y es por eso que hoy día podemos ver más hombres ¿verdad? Interesados en poetas como Julia de Burgos. Entonces, ¿qué podemos resaltar, ¿verdad? O sea, ¿cómo leer a Julia desde la masculinidad? ¿Qué podemos resaltar, ¿verdad? Una hegemonía que tenía la masculinidad y una masculinidad hegemónica, o sea, un tipo de masculinidad particular que es una masculinidad de calculadora, o sea, los hombres son calculadores, son racionales y entonces hacen conspiraciones entre otras cosas, o sea, ese espacio de asumir posturas y defenderlas, el espacio de la trinchera, pues no estaba considerado para las mujeres. Hasta que llegan personas, ¿verdad? Mujeres como Julia, entre otras cosas. ¿Cómo leer a Julia? O sea, no lo digo cómo leer sus poemas, sino cómo leer
el espacio de la, desde el espacio de la masculinidad, cómo leer a alguien como Julia. Ya vimos lo contundente que ella es en sus poemas. Yo les recomiendo, ¿verdad? Como parte de toda la colección de escritos que ella produjo y nos dejó para la historia. Yo misma fui mi ruta, que fue el poema que les leí hace poco, Río Grande de Loíza y A Julia de Burgos, que son de los más leídos, aunque hay muchos más, por supuesto. Julia de Burgos no se ha estudiado como merece. Así que estamos ante una de las grandes poetas de Latinoamérica entera. Entonces, ¿qué pasa? Yo me propuse hacer este video porque en nosotros, ¿verdad? Hace un tiempo para acá, nosotros los hombres estamos viendo que tenemos la necesidad de estudiar la masculinidad. Algo que no se había hecho nunca, porque lógicamente se homologó masculino con humanidad, entiéndase, no se le ocurría a nadie en los siglos pasados desnaturalizar el género de una manera, y quiero recalcar que el estudio de género es un estudio de desnaturalización y de estudio de los límites, y es ahí donde debemos buscar, ¿verdad? La masculinidad, y se lo debemos, por supuesto, al feminismo, que fue la primera tendencia que nos hizo abrir los ojos y de cuestionar lo que se supone que no se cuestionara, lo que estaba naturalizado, que era el hombre, ¿verdad? El hombre es la medida de todas las cosas. El problema es el problema del hombre, decía Nietzsche y decía Antonio C. Pedreira, entre otras cosas. Hombre equivalía a humanidad, y por eso, y entre otras cosas más, no se cuestionaba y ni siquiera se le iba a ocurrir a nadie desnaturalizar el género. Tenía que ser la mujer la que la desnaturalizara, ¿verdad? Desnaturalizara el género, porque lógicamente la mujer tuvo siempre, ¿verdad? Un papel de auxiliar, no era un papel protagónico. Así que gracias a las mujeres que se han propuesto desnaturalizar el género, y nos toca ahora a los hombres, desde las nuevas masculinidades, ¿verdad? Poner unas pautas por lo menos proponer guías de estudio para que nosotros también tengamos ese espacio analizado, pensado desde la filosofía. Entonces son dos cosas que quiero traer hoy, que es que leer a Julia desde la masculinidad nos brinda varias cosas, que es el asumir postura, ¿verdad? Las mujeres asumieron una postura, o sea que el género está en disputa, como decía Judith Butler, ¿no? El género está en disputa, entonces a nosotros los hombres nos influencia esa capacidad, ¿verdad? Los hombres que pensamos, los hombres que no somos machistas, que entendemos que la mujer nunca debió estar rezagada a ese espacio de auxiliar o de ayudante, etcétera. Entonces, primero el asumir posturas, que era algo que no se le adjudicaba a la femenidad, esa de asumir posturas, la posición de la trinchera, y por lo tanto a la mujer no se le brindó el espacio en la política, aunque sí sabemos que siempre lo tuvo tras bastidores, pero no aparece en los libros de historia, en las memorias, como grandes mujeres, ¿verdad? Políticas de la historia, aunque por supuesto hay excepciones, ¿verdad? Entonces, estoy hablando como regla general, ¿verdad? El espacio que se supone que tenía la mujer versus el que se supone que se está construyendo ahora en este siglo XXI. Y por el otro lado, el tener un proyecto femenino como el que vemos en esa propuesta de Julia de Burgos, ¿verdad? Donde en este poema Yo misma fui mi ruta, dice que, entre otras cosas, que dice, entre otras cosas, que el seguir, ¿verdad? Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, ¿verdad? Pero ya él ya se había desprendido, ¿verdad? Los troncos viejos, entiéndase, el machismo y la vieja mentalidad, entre otras cosas, la perseguían, pero ya la rama estaba desprendida. Una metáfora para decir que ya no hay vuelta atrás y que ya la mujer se encamina hacia otra nueva posición dentro de la humanidad, que ya no podemos hablar de humanidad, hombre, homologar estos dos términos, sino que humanidad es otra cosa. Y estamos en plena discusión en este siglo XXI sobre eso.
Así que son dos cosas, el asumir posturas y en tener un proyecto autónomo femenino, un proyecto de vida. O sea, ¿qué es la mujer? Le toca a la mujer discutirlo con el consejo y la, ¿verdad? La ayuda y la opinión de los hombres también. O sea, esto no se trata de desvincular un género sobre otro. Se trata de que los dos géneros se entiendan y que cada género tenga su espacio para ¿verdad? El género masculino masculinizarse y el género femenino feminizarse, obviamente creando el espacio necesario para que los dos géneros se complementen porque ambos se necesitan. Se trata de una relación que tiene que tener, debería tener, ¿verdad? Para un buen funcionamiento, un equilibrio y un equilibrio ¿verdad? Recíproco, o sea, que los dos se entiendan. Y entenderlo como un acto político, por supuesto. O sea, el desnaturalizar el género. Y Julia de Burgos, entre otras mujeres, son mujeres que en sus escritos tienen una política clara. O sea, yo misma fui mi ruta. O sea, qué más contundente que eso. Entonces, hay un poema que está en una obra maravillosa de Roberto Ramos Perea. A Julita, ¿verdad? Es un poema que se descubrió, que este gran intelectual puertorriqueño Ramos Perea descubre en los archivos históricos, ¿verdad? Archivos históricos de Puerto Rico, Archivo General, que se llama Cedro Abajo. Y en esa obra nos damos cuenta de que Julia de Burgos y Luis Llorens Torres, uno de los grandes poetas de la época puertorriqueños, tuvieron una relación íntima. Y Luis Llorens Torres escribe esto que se llama Cedro Abajo, diciendo lo siguiente. Seguiré por la ruta fatal, mendigando de la hembra que pase el divino pedazo de pan. Julia Burgos, no es tuya la culpa, ni de nadie. Vivir es pasar del presente al pasado y volcarse en la noche sin fin del jamás. Más adelante en el mismo poema dice, ni un vuelo de lágrimas, porque de mis brazos se caiga muerta la real realidad de la hembra gozada, mordida, sudada, rasgada en las garras del macho triunfal. Entiéndase, el macho triunfal, quiere decir que el macho triunfal es triunfal en la medida en que la mujer le puede reivindicar, o sea, no hay un triunfo masculino sin una feminidad. Así que en ese sentido podemos visualizar en que Llorens Torres de cierta manera está reivindicando ese voto que tiene en la política social la posición femenina. O sea, no hay manera de desprenderse de eso. Entonces, Julia de Burgos causa este impacto en este gran poeta Llorens Torres y Luis Llorens Torres termina básicamente despechado ante el impacto que causa una mujer tan maravillosa como Julia de Burgos. Apéate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Confúndete en mi vuelo de mi ave fantasía y déjame una rosa de agua en mis ensueños, decía Julia de Burgos en el poema Río Grande de Loíza. Esto que les acabo de leer, ¿verdad? Confúndete en mi vuelo de mi ave fantasía y déjame la rosa de agua. Aquí Julia está haciendo alarde de esta vinculación mitológica ancestral que tiene ¿verdad? El elemento agua con la mujer. O sea, las grandes pirámides de las sociedades antiguas, casi todas, ¿verdad? Son grandes estructuras que dentro de sí, en el corazón de cada pirámide, hay una fuente de agua. Y si leemos las mitologías de las diferentes culturas del mundo, casi todas vinculan, o todas vinculan, la mujer con el elemento agua y el hombre con el elemento tierra. Así que, ¿cómo ver a Julia de Burgos desde lo masculino? Yo recomiendo la admiración, la toma de posición y entender que la mujer es capaz de llegar a unos entendimientos que nosotros los hombres
tal vez se nos haría muy difícil hacerlo. Necesitamos una sensibilidad femenina los hombres y las mujeres también necesitan una sensibilidad masculina. Se trata de que no es el huevo o la gallina, sino la O, sino la integración entre ambos para que no haya una exactamente una competencia entre géneros, sino una retroalimentación, una integración social entre estos géneros. Así que Julia da para mucho, esto es simplemente una propuesta. Quise, ¿verdad?, sembrar algunas preguntas en los que me escuchen para que se motiven a leer a Julia de Burgos y a leer a las grandes poetas femeninas desde lo masculino. Así que nada, gracias por estar aquí. Les recomiendo, ¿verdad?, el canal Campensando PR. Tenemos un canal allá en aquel canal, solamente es exclusivamente divulgación filosófica. Así que suscríbanse y hasta la próxima.